Muy K-popper, muy de mover. Sí, ha molado mucho y nos hemos esforzado muchísimo en hacer este vídeo con mucho cariño. Sí. Espero que deis un grandísimo like. Sí, se lo merece. Voy a hacer un vídeo con ella, así que tenéis su canal ahí en la descripción. Gracias, Lara, por bailar conmigo. Me encanta, me encanta. Y nada, si os gusta este vídeo, simplemente tenéis que dejar un likecito enorme y a lo mejor repetimos. Hacemos segunda parte, dejamos abajo las canciones que queráis que bailemos. Para echarles un ojo y si está muy apoyado, pues habrá segunda parte, por supuesto. Y creo que queréis que haya segunda parte, así que a reventar el botón. Vamos allá con los vídeos. Vamos allá. A mí me ha encantado, o sea, a mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Aunque también he pasado un poco de como vergüenza ajena, ¿no? En algunos trozos. Es decir, que hemos tenido un día para ensayar. Sí, un día para jugar canciones, ¿eh? O sea, mérito tiene. Y no somos profesionales de coreografía. Ni de baile ni de K-pop. Así que yo, que más o menos pienso que me lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado bien, lo hemos hecho bien. Entonces, pues nada, eso, likecito porque nos lo merecemos. Y si queréis que hagamos otra parte más, dejadlo en comentarios. Ahí estamos, repito, está el canal de Sara que me ha ayudado en todo. Ahí en la descripción, ha soportado conmigo frío, nieve, calor y sudor y mucho sudor. Y cacas de perro, casi es una caca. Sí, pisé una caca de perro, sí. Pero eso da buena suerte, Luna. Bueno, no sé yo, la peste sigue ahí. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Y nos vemos en el siguiente ¿vídeo de K-pop? Sí. Pues eso. ¡Ah! ¡Sayonara!